Nacieron con el peso de una bombona de butano vacía. 3 décadas después, han adelgazado tanto que prolongan el trabajo en vacaciones una media de 60 minutos diarios. Y más con el acecho de la sombra del paro, desde la playa al bar o incluso al jacuzzi. Miles de turistas no desconectan en su tiempo libre. Cuesta bastante, cuesta mucho desconectar. Intento aprovechar unas horas por la mañana y luego pues por la tarde pues ya disfruto de mis vacaciones. El trabajo que tengo, que trabajo de ejecutiva de cuentas de publicidad, no puedo desconectar al 100% de todo el trabajo. Más de la mitad de los españoles con portátil se lo llevan de vacaciones. Quiero seguir conectada pues a internet. Quiere seguir hablando pues con sus familias a través de las múltiples posibilidades de comunicación que da este dispositivo. Una amistad tecnológica que han fomentado también las conexiones móviles a internet. Ya no hace falta el cable y sobre todo en lugares turísticos dominan los bares y hoteles con conexión a la red. Tenemos zona wifi porque aprovecha la gente que aunque venga a la playa no desconecta el trabajo y sigue con el ordenador. La verdad que estoy bastante enganchada porque cuando te empiezas a meter necesitas todos los días mirar alguna cosa. Son las consecuencias de las nuevas tecnologías. Han cambiado hasta el paisaje playero. Las encuestas aseguran que 3 de cada 10 trabajadores están estresados y parece que en miles de casos las vacaciones tampoco sirven para desconectar.